Esta es una fábrica. Una fábrica es un edificio que pertenece a una empresa, que tiene uno o varios dueños, que tiene muchos o pocos empleados, que utiliza mucha o poca maquinaria de mucha o poca tecnología, que utilizan determinadas materias primas para elaborar sus productos finales para venderlos en un mercado de consumo determinado. A mediados de los 70, la última dictadura militar instala el modelo neoliberal como estructura de la economía del país. Este modelo continuó y se profundizó en la década de los 90, bajo la forma del endeudamiento externo, la desindustrialización, la inversión en el sistema financiero y la apertura de las importaciones. Esta situación dio como resultado un alto índice de desocupación y pobreza, generando movimientos populares y originando los primeros piquetes y cortes de ruta por parte de los trabajadores. Las fábricas comenzaron a cerrar sus puertas, se produjo el vaciamiento de las empresas y la posterior quiebra, quedando como principales damnificados los trabajadores. El resultado de este proceso es la aparición de un fenómeno que se dio en nuestro país y en otros lugares del mundo, el de las fábricas recuperadas por sus trabajadores. Una fábrica recuperada es un edificio que pertenecía a una empresa, que tenía uno o varios dueños, que tenían muchos o pocos empleados, que utilizaban mucha o poca maquinaria, que se llevaron la maquinaria para venderla, que dejaron a los trabajadores en la calle, que los trabajadores tomaron la fábrica, recuperaron parte de la maquinaria y siguen produciendo utilizando una materia prima específica para venderla en un mercado de consumo determinado. Esta es una fábrica textil recuperada. Este es Gastón, uno de sus trabajadores. En el año 2000, los dueños de esta empresa declararon la quiebra, dejando sin trabajo a más de 200 operarios. Sin trabajo y sin opción, los ex empleados deciden tomar la fábrica y luego de un largo proceso legal, forman una cooperativa de trabajo tomando el control de la fábrica, haciéndola funcionar y manteniendo sus ingresos. Hacemos ropa para chicos de 4 a 16 años, todo, desde lo que fuese textil, todo. La solidaridad, la cooperación y el reparto igualitario de las ganancias son los elementos con que los obreros le dan vida a esta fábrica. Una fábrica recuperada es la respuesta popular a una necesidad tan básica como la de mantener el puesto de trabajo y la dignidad. El fenómeno de la recuperación de fábricas por parte de los trabajadores se produjo en todo el país. Se calcula que hoy existen unas 180 fábricas recuperadas que dan empleo a cerca de 13.000 personas. A diferencia de Gastón, que trabaja en una fábrica recuperada, Omar trabaja en una empresa autogestionada. Una fábrica autogestionada es un edificio que pertenece a una empresa cuyos dueños son los trabajadores, que utilizan maquinaria para fabricar productos a partir de determinada materia prima y venderlos en un mercado de consumo determinado. Se pidió un subsidio al Estado y bueno, se incorporó más gente. Hoy en día somos 20 personas trabajando acá. Si bien una fábrica autogestionada no surge del mismo espacio que una recuperada, el motivo de su origen y el formato de cooperativa que adquiere son idénticos. Es otra respuesta a la necesidad de salir de la crisis y procurarse un trabajo. Al igual que Gastón, que trabaja en una fábrica textil recuperada y a diferencia de Omar, que trabaja en una carpintería autogestionada, Darío trabaja en una gráfica recuperada. Por lo general, las fábricas recuperadas tienen un gran tamaño ya que se trataban de grandes empresas.
Al ser recuperadas por los trabajadores, el espacio ocupado para producir se redujo y quedó mucho lugar disponible, que en la mayoría de los casos es utilizado para actividades sociales y acciones comunitarias. En esta fábrica se abrió un centro odontológico, una escuela técnica y una radio. En algunas otras se dictan talleres de oficios para la gente del barrio. Desde que fue recuperada, esta fábrica amplió su producción y le dio empleo a nuevos trabajadores. El objetivo principal de una cooperativa no es el aumento de capital, sino generar más puestos de trabajo. Esta fábrica tiene un sistema de asambleas en las que participan todos y donde se toman todas las decisiones. Si es una decisión importante, tratamos de juntarnos todo el grupo y de tomar la decisión. El reparto de ganancias es igualitario y no hay un puesto de trabajo más importante que otro. La experiencia argentina de fábricas recuperadas es un ejemplo para el mundo entero. Estas acciones han sido apoyadas por el Estado Nacional, las universidades, los sindicatos y las asambleas barriales. Esta es una historia de lucha y de aprendizaje. Las nociones de cooperativismo, de autogestión, de control obrero, se aprendieron con el tiempo. El trabajo y su producto son ahora de cada uno de los trabajadores.